Bienvenidos a mis demás en este canal. Pues el día de hoy estamos aquí en la tierra del Grupo Soberano, Grupo Fortaleza o el Peter Jr. Pues aquí estamos en Yerbabuena. Así es, pues aquí estamos. Bueno, estoy visitando aquí en Yerbabuena. Pues aquí tengo un tío que vive por acá y pues me trajo. Y pues estamos aquí donde está la agencia. Como pueden mirar, pues aquí está la agencia y pues aquí está el lugar donde se hacen lo que es los eventos. Ahorita les voy a grabar aquí un video cortito nomás para enseñarles un poquito de cómo es aquí en Yerbabuena. La verdad está muy bonito, está muy fresco. Ahorita hay un poquito de aire y pues la verdad está fresquecito acá. Y pues sí, está muy bonito el lugar, muy verde. Ahorita pues las milpas ya se están secando porque ya es tiempo de pizca de maíz. Así que pues ahorita les voy a grabar un poquito aquí también con el drone para mostrarle un poquito más de cómo es acá. Así que espero que les esté gustando los videos. Si es así, pues ya saben, suscríbanse aquí al canal porque voy a ir a visitar más rancherías de aquí de San Juan Mixtepec. La casa del tío, aquí de mi tío, y aquí estamos cortando anona. Bueno, pues aquí estamos cortando anona. Pues los que no lo conocen son así, porque si no las cortamos se echan a perder allá arriba como esta. Mire, uno lo puede enterrar como en la tierra, hacerle un hoyito y enterrarlo ahí y se madura más rápido. Ajá, abajo de las hojas. Este ya está bueno, este, pero se pudrió a un lado. Aquí voy a ir al otro. Aquí voy a ir al otro árbol. Porque dice él que se echa a perder. Bueno, él dice que no hace pelea de gallos, pero tiene gallos finos para peleas y gallinas. No está difícil, no puede brincar. Oye, ¿no sabe quebrar ese árbol, eh? ¿No podría llegar ahí? Creo. Y él también plantó bastante milpas acá. Para los elotes. El elote ya se pasaron, ya se está secando. Miren. Como este. Ya está listo, ya se va a poner listo para piscar ya. Miren. Aquí es en Yerbabuena, San Juan Mixtepec. Bueno, pues ya volé un poquito del dron y todo. Espero que les esté gustando el video. Ahorita estamos buscando elotes por acá. Ahorita vamos donde está este árbol. Dice mi tío que este es el árbol más grande que está aquí en Yerbabuena. Y la verdad está muy grande este árbol que está aquí. Ya tiene muchos años acá en Yerbabuena. Y pues aquí en Yerbabuena los identifica el árbol grandote y la laguna que está acá. Ahorita no hay agua porque no ha estado lloviendo. Así que está seco ahorita. Está muy bonito, súper bonito. Me está gustando mucho estar aquí. Está bien fresco. Fresco. Y pues sí, me gusta mucho. Estamos buscando. Ah, sí, por cierto, andamos buscando elotes tiernos. Como las milpas ya casi están medio seco, entre no. Y pues estamos buscando unos que otros elotes. Porque dice la tía que todavía hay unos que son todavía elotes. Entonces aquí andamos buscando elotes. Yo amo los elotes. Yo quiero comer elote. Y pues por eso aquí andamos, miren.
aquí, dice la tía que la tienes que pellizcar aquí y ver si está tierno. Hay uno que ya es maíz. Mira, este está súper duro, mira, me come la uña. Quiere, está súper lejos, está bien duro porque este ya es maíz. Pero pues entre uno y otro ha de haber un elote. Aquí ha de haber un elote. Bueno, de hecho, por esto que esto se pasa. Sí, creo que esto sí. Esto sí, esta pierna aquí. ¿Sí encontraste uno? Encontré una. Mire, es blanquito. Se mira tierno, mire. Todo está brilloso y nomás lo pachurras y mira. Todo tiene jugo. Esta sí. Pues sí sirve esa. Esta sí sirve. Esta de aquí no, porque está muy duro. ¿Sí encontró lotes? Sí. Ay, creo que está verde el lote. Sí está verde la milpa. Yo, bueno, fían. ¿Por la sombra, verdad? Mira. Mira este. ¿Qué está haciendo? Pues ya ni darme. Mira, aquí venimos caminando y me encuentro un chilacayote, Kira. No, oh, aquí hay muchas. Bueno, este milpa lo sembró mi tío. Miren, aquí están tiradas, así lo siembran acá. Aquí hay como sombritas donde está más verde todavía la milpa y es donde encontramos elotes. Mira, aquí está tirada una calabaza. Aquí este ya va a estar listo para piscar el maíz. Aquí está este árbol, tiene bastante, bastante fruta. Dice mi tío, ahorita me está confirmando que es higuera, dice como de higo. Y tiene mucha fruta, tiene bolitas pequeñitas. Y dice que se come. Y este árbol está gigante, miren. Aquí tiene, estamos mirando un señal de que por acá... Por acá venden gasolina. La verdad no sé dónde es. La verdad no sé dónde es, pero pues aquí dice calle Hernández. Algo así está ahí. Dice calle Hernández. Y pues la verdad no sé dónde está. Dónde venden gas, pero pues pero es por acá. Les iba a enseñar cómo se llama la calle aquí. Pero pues no, ya no tiene, ya se borró la letra. Pero pues dice mi tío que por acá va todo este camino para ir para Juxtlahuaca, ir para, pues por esos rumbos como para Mesón. Esta calle lo usa la gente como los que viven en Río Timbre, en este Pueblo Viejo o por acá, rancherías cerquitas de acá, para ir a lo que es en Mesón de Guadalupe o Juxtlahuaca. Pues este rumbo le queda más cerca que dar la vuelta por allá para Mixtepec y subir. Acá le queda mucho más cerquita, así que ellos usan mucho esta calle. La verdad no sé cómo se llama. Aquí está el tablero, pero pues ya está todo borroso. Ya no. Uh-huh. Bueno, pues aquí vamos a ir por acá donde dice que es calle Hernández. O la verdad no sé muy bien cómo se llama esta calle. Aquí está el árbol donde estuvimos. Y aquí vamos llegando. Pues por acá de vivir. Pues por estas calles viven. ¿Hay gente ahí? Por estas calles viven el grupo Soberano. Así que pues aquí en Yerbabuena es pura tierra de músicas. ¿Eh? Y pues por acá de vivir el amigo Peter Jr. Y pues sí, aquí pasa esta calle, recorre todo lo que es aquí en Yerbabuena. La verdad está muy, muy, muy bonito. Está muy verde todavía, aunque ya no está lloviendo. Miren todo lo que están sembrando acá.
Todo para acá. Desinfecta tus frutas y verduras, dice ahí. Miren aquí, como más o menos acá ya está para piscar el maíz. Aquí llegamos en la calle de Porfirio Díaz. Pues estamos bajando aquí otro como terracería que nos lleva derecho hacia abajo, lo que es este Río Timbre, ¿verdad? En Río Timbre, así que mira aquí nomás, aquí se puede mirar todo hacia abajo. Allá es Río Timbre abajito. Y miren, el centro está hasta allá, miren. No sé si alcanzan a mirar, pero está medio feíto aquí. Este, allá está el centro. Esas casitas que miran hasta allá es el centro. Allá es el centro de San Juan Mixtepet. Y pues aquí vamos bajando acá abajito, más abajito es Río Timbre. Y pues nos trajeron aquí en otro camino que es más, que es terracería. Y pues aquí vamos bajando. No pude grabar mucho aquí en Yerbabuena porque estuvimos en la casa de una tía y pues ahí estuvimos conviviendo un poquito. Así que espero que les haya gustado este video que les grabé acá. Ya este, pronto voy a estar grabando otras rancherías cercanas acá, por igual en Río Timbre también. Así que aquí se acaba el video, ¿no? Así que espero que les haya gustado. Si es así, pues compartan ahí con sus familias, amigos, los que ustedes gusten, y nos miramos en el próximo video.